Hello. Good evening. Hello, Rubén. Hello, María. Hello, teacher. ¿Qué tal? How are you? I'm fine, thank you. And you? I'm okay, thank you. ¿Cómo vamos con la plataforma? Bien, bien. Bien, ¿en qué Sí, parte estamos. va? Sí, lo que no he podido es ingresar a la aplicación del celular. Me ha Ah. dado siempre un error. Ah. Pero le he dado una parte que dice ingresar, va, hasta el final. Sí. Aquí lo tengo. No sé si lo alcanza a Sí, notar. lo alcanzo a ver. Acá donde dice ya tienes una cuenta. Acá me le doy. Ahí me aparece el. Le vamos a bajar un poquito el brillo. Aquí me aparece esta pantalla. Ahí mete el correo que le, bueno, el correo donde le mandan la información y la contraseña, creo que es. Sí, No la sé si misma. es la misma, ajá. Sí, la misma. Ahorita 19:80. Hola, Ulises. Hola, hola. Hello, Franklin. Aquí le doy a iniciar sesión. ¿Ve? Ahí está un error. Servicio no disponible, dice. Qué raro. Sí, lo vamos a. Sí, la idea es que entre si tiene errores, pues lo vamos a reportar para ver qué solución le dan, ¿verdad? Entonces, Sí, muy bien. está bueno que me haya dicho para ver cómo lo solucionan, a ver si es este problema con la cuenta o si es la aplicación. Así que, Okay. vamos a ver cómo le resolvemos. Oiga, voy a tomar notas de su nombre para ver. Ellos pueden chequear, tal vez algo está pasando ahí con la cuenta o algo. Vamos a ver, hi María. Hello, how are you? How are you, María? No se le escucha. Le está fallando el micrófono, creo yo. Sí, no se escucha. Hi Franklin. Hi Mike. Hi Jimmy. Hi, teacher. How Nice to meet you. are you? Nice to meet you. Welcome. Bienvenido. Okay. Thank you. ¿Cómo vamos I con la try plataforma, Franklin? very well. Nice. Excellent. Hi Daisy. Nice. Los demás, ¿cómo vamos con la plataforma, chicos? Han ido avanzando poco a poco. Sí. Sí, okay. Yes. Okay, perfecto. Sí, recuerden que la idea es que cuando vengamos acá, tratemos de atender cualquier duda que tengan, ¿verdad? Así que es importante que se Ahí revise un está. poco antes la plataforma para eso. Hi, Daisy. ¿Cómo estamos? Hi. How are Good. you? Good. Excellent. Teacher, no había podido entrar porque tenía problemas con mi usuario, se me bloqueó. Ah, de verdad. Uy. Ajá, sí, se me había bloqueado, pero me ayudaron ahí, ya lo pude restablecer, pero no había podido entrar a las clases. Ah, va, va. Oiga, ok. Pero ya más o menos ha Gracias. revisado lo que hemos visto y todo eso. Sí, estaba revisando los videos. Ah, ok, perfecto. Ok, Okay. nice. Gracias. Gracias, thank you. Ok, vamos a esperar un minuto más y vamos a ver si empezamos. Ok, hi Alexander, hi Wilber.
Ok, chicos, vamos a empezar. Hello everybody, good evening. Para los que son nuevitos, my name is Dennis González, I'm your teacher, ok. Gracias por hacer el tiempo de estar acá con nosotros. En este día vamos a seguir practicando lo que hemos venido aprendiendo, ok. Espero que hayan tomado algo de tiempo para revisar la plataforma. Como les decía en la clase anterior, vamos a ir un poco rapidito porque son 5 secciones las que tenemos que cubrir en 4 semanas, ¿ok? Así que hasta el día de ahora vamos a poder terminar la sección 2. Así que ya perfectamente puede hacer los demás ejercicios. La sección 2 tiene bastante vocabulario que estuvimos repasando la semana pasada, ¿ok? Que era de house and apartment and furniture, ¿ok? Los muebles de nuestro hogar. Y ahora vamos a hacer bastante práctica sobre there is and there are, ¿ok? Que es lo que nos quedamos en la clase pasada. Incluso en la sección 2 hay una parte de yes, no questions usando do and does, ¿ok? Eso es nada más para practicar las short answers. Por ejemplo, si yo le digo, do you play soccer? Yes, I do. No, I don't, ¿ok? La práctica que tienen en la sección 2 es para las respuestas cortas. Así que lo pueden hacer perfectamente y fácilmente. Pero igual, cualquier consulta, ahí estamos en el grupo de WhatsApp para atender cualquier duda, ¿ok? Así que vamos a comenzar. Let's begin. Solo para retroalimentar un poco lo que vimos la clase pasada, hablábamos de house and apartments. Teníamos este vocabulary, ¿ok? De las diferentes lugares que tenemos en nuestra casa. Repasamos como kitchen, dining room, living room, yard, stairs, garage, que es muy parecido al español, garage, bedroom, hall, closet, ¿ok? Y prácticamente tenemos lo mismo en un apartment, son nada más que más pequeño, ¿ok? Luego hablábamos un poco sobre furniture, que es los muebles que tenemos en nuestro hogar. Como les mencionaba, acá tenemos nada más una pequeña pincelada de lo que de todo el furniture que tenemos. Les dejaba este link al que pueden accesar si quieren aprender más furniture, ¿ok? Eso va a ser muy importante para la clase de ahora. Podemos trabajar con los que tenemos en la picture, lo que tenemos en la imagen, pero si usted revisó el link, pues le va a servir bastante para hacer la práctica que vamos a hacer ahora, ¿ok? Como decía en la clase pasada, usamos there is para referirnos a palabras en singular y there are para plural, ¿ok? Por ejemplo, ¿cuáles son algunos singular? Ok, muy fácil, tenemos table, ok, eso es singular. Estamos hablando nada más de uno. Bookcase, ok, nada más es uno. Refrigerator, también es nada más uno. Television, ok, eso es uno, eso es singular. Ahora, plural es cuando tenemos dos o más. Por ejemplo, pictures, ok. Chairs. Armchairs. Y curtains, ok. Acuérdense, curtains, hay que olvidarnos de la A y de la I, ok. Pretendemos que esas letras no están y solo decimos curtains, ok. Tratamos de unir la T, la N y la S para pronunciar esa palabra. Curtains, ok. Entonces yo les daba un par de ejemplos acerca de cómo usar there is y there are. Si usted quiere traducir there is y there are, prácticamente significa hay, ¿ok? Por ejemplo, in my bedroom, ¿ok? En mi cuarto, there is a bed, hay una cama, ¿ok?
There are two pictures. Hay dos fotografías, okay? Eso es lo que significa there is y there are. Hay, okay? Usted está describiendo todo lo que usted posee o todo lo que usted tiene dentro de cada sala, okay? Así que el día de ahora vamos a hacer una pequeña práctica sobre esto. Ese es el objetivo que tengo para el día de ahora. Al final de esta clase aprenderá cómo formar oraciones con there is y there are. También vamos a aprender cómo usar some, no y any cuando nos referimos a diferentes objetos, ¿ok? Vamos a aprender esas tres palabritas nuevas, some, no y any, ¿ok? Así que vamos a empezar. Solo como un medio repaso, como les mencionaba, there is para singular y there are is for plural, ¿ok? Algo muy importante es que cuando usamos there are, tenemos que asegurarnos que todo esté en plural, ¿ok? Por ejemplo, there is a living room in my house. A significa uno, significa one, ¿ok? Entonces tengo que decir a o tengo que decir one. There is a living room in my house. There is one living room in my house, ¿ok? Tengo que mencionar nada más uno de esos. Ahora, cuando yo digo there are, tengo que asegurarme que estoy usando la S porque está en plural, ¿ok? There are three bedrooms in my apartment, ¿ok? Este número no es necesario que lo diga, ¿ok? Ahorita vamos a aprender otras palabras que usted puede usar por si no quiere decir el número exacto, ¿ok? Pero esto es nada más lo pongo para que vea que no es uno, ¿ok? No es A, no es one, sino que son más de dos, ¿ok? So, regarding there is and there are, tenemos otras palabras que nosotros podemos usar. Primero vamos a empezar con a, no, and any. Esto lo vamos a usar para there is, ¿ok? La que podemos usar hasta ahora es a, or a, ¿ok? There is a TV in my bedroom, ¿ok? Hay una televisión en mi dormitorio, ¿ok? Eso es muy fácil, como mencionaba, a significa one, ¿ok? Y como me refiero a uno, tengo que decir there is. Y la forma más contractada, la forma más rápida de decir esto es there's, ¿ok? There's a TV in my bedroom, ¿ok? Nada más tengo que poner apóstrofe y la letra S, ¿ok? There's a TV in my bedroom. Ahora, ¿qué pasa si no tengo una televisión? Puedo usar cualquiera de esas dos, pero tengo otro ejemplo para eso, ¿ok? Por ejemplo, si usted tiene una kitchen, pero no tiene un microwave, ¿ok? Un horno microondas, puede decir, there is no microwave oven in my kitchen, ¿ok? Ahí nada más usamos siempre el there is y solamente le pongo no, ¿ok? There is no microwave oven in my kitchen. ¿Ok? Ahora, otra manera de decir esta oración sería usando any. ¿Ok? Ahora, solo cuando uso any, tengo que tener cuidado porque mi oración, mi verbo tiene que estar en negativo. ¿Ok? Is affirmative. Isn't is negative. Sorry. Is affirmative. Isn't is negative. ¿Ok? Si se fijan acá arriba, tengo there's a TV in my bedroom. Luego, en medio tengo, there is no microwave oven in my kitchen. Ahora, si quiero usar any, tengo que asegurarme que estoy poniéndolo en negativo, ¿ok? Porque aquí arriba, si se fijan, there is no, aquí tengo el negativo, en no. Pero en ese caso, es como poner doble negativo, así entre comillas, ¿ok? Aunque en realidad no es eso. Any significa zero, ¿ok? Zero. Significa que no tengo nada, ¿ok? No tengo nada de eso. Entonces sería, there isn't any microwave oven in my kitchen, ¿ok? ¿Cuál es la diferencia? Pues en realidad no hay ninguna diferencia. Nada más en estructura gramatical es la diferencia. Si se fija que arriba estoy usando there is no. Y si quiero usar any, tengo que poner isn't, ¿ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí?
¿Alguna pregunta sobre no y any? No. Ok, ya vamos a hacer bastante práctica para esto, para que nos quede un poco claro, ok. Entonces, estas son referentes a there is. Ahora vamos a ver cuáles podemos usar para there are, ok. Como recordamos, there are is for plural, ok. Entonces, ahora vamos a usar objects in plural, ok. Para plural, I'm going to use, voy a usar some, no, and any. ¿Ok? Some significa varios o algunos, ¿ok? Como mencionaba antes, puede usar un número en específico, pero si usted no quiere contar exactamente, solo dice some, ¿ok? O incluso many, puede usarlo, ¿ok? Many. Por ejemplo, si usted quiere contar cuántos zapatos tiene en su cuarto y son demasiados, ¿ok? No se va a poner a contar uno por uno. Puede decir, there are many shoes in my bedroom. O, there are some shoes in my bedroom, ¿ok? En ese caso, no podemos hacer contractado there are. Nada más podemos hacer contractado there is. Y podemos decir there's, ¿ok? Pero en este caso, there are some pictures, ¿ok? Me aseguro que eso está en plural, in my bedroom. En el caso de no, es muy parecido a there is, ¿ok? There are no armchairs in my house. There are no armchairs in my house. Y luego, en el caso del plural, si se fijan, bueno, en el singular se fijaban que usaba isn't. Entonces, ¿cuál es el negativo de are? ¿Alguien me puede decir cuál es el negativo de are? Aren't. Aren't. Excellent. Ok. Entonces voy a usar there aren't any armchairs in my house, ¿ok? Únicamente cuando voy a usar any, tengo que asegurarme que estoy usando el negative form of the verb, ¿ok? La forma negativa del verbo. There aren't any armchairs in my house, ¿ok? ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? ¿Sí? Solo una duda, teacher. Any dijo que significaba zero, cero. Cero, ok. Thank you. No problem, ok, thank you. O podría ser ninguno también. There aren't any armchairs. No hay ningún sillón pequeño en mi casa, ok. 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 So, ahorita vamos a hacer una práctica, pero por favor, necesito que tengamos muy claro esto. There is, si vamos a hacerlo en affirmative, tengo que usar a, ¿ok? Or one, que sería el número, one, ¿ok? Y si voy a usar there are, tengo que asegurarme que digo some, many, o un número mayor que dos, ¿ok? Porque muchas personas se confunden y dicen there are pictures, por ejemplo. Y no, ahí no podemos decir a pictures, porque a significa uno, ¿ok? Y estamos mezclando singular con plural, entonces ahí nos confundimos un poquito, pero eso es nada más hay que tener en mente eso. There is singular, there are plural, ¿ok? So, ahorita vamos a hacer una pequeña práctica. Vamos a trabajar en grupos, pero primero quiero que individualmente cada quien ahí en su casa elija uno de estos lugares. I have a living room, kitchen, bedroom y bathroom. Quiero que elija uno de esos lugares nada más, ¿ok? Solo elija uno. Usted decide cuál de los cuatro va a agarrar, ¿ok? Y anótelo ahí en su cuaderno, en un pedazo de papel o algo que tenga por ahí, porque va a escribir unas oraciones, ¿ok? ¿Ya todos eligieron el suyo? Yes. Okay. Yes. Perfect. Yes. Okay. Entonces, ahora van a describir ese room, van a describir ese cuarto o lo que sea que eligieron en cinco oraciones, ¿ok? Van a usar any, van a usar a si es singular, some si es plural y no para cualquiera de los casos.
Vamos a hacer un ejemplo todos juntos. Yo sé que cada quien ahorita tiene su, su sala, pero vamos a hacer un ejemplo juntos. Garage. ¿Alguien me puede decir una oración usando any, a, some, or no para el garage? Usando there is or there are. Cualquiera de los objetos que hemos visto, que hemos estudiado, ¿qué creo, qué cosas creen que hay dentro de un garage? ¿Algún voluntario? ¿Y nos puede poner la, la lámina anterior para guiarnos de ahí para hacer la oración? Sí, sí. Ahorita se la pongo. Sería la de la, esta. Teacher, por ejemplo. Dígame. There isn't any car in my garage. Okay, there isn't any car in my garage. Okay. Okay. O alguien si probablemente tiene su garage y tiene un carro puede decir there is a car in my garage. Okay? My garage. Pero en este caso nos dijeron there isn't any car in my garage. Okay. Así que está correcto. ¿Algo más que podemos decir sobre nuestro garage? ¿Qué más tenemos o no tenemos? There are some motorcycles. Okay, perfect. There are some motorcycles. Okay, excellent. Otra oración, another sentence. Usando there is, there are, ya sea en afirmativo o negativo, usando any. ¿Alguien más? ¿Una más? There is a bicycle. Okay, perfect. Okay, there is a bicycle in my garage. Okay, excellent. There is tools. Tools las tenemos en plural. Entonces sería there is or there are. There are tools. Excellent. Herramientas, okay? Herramientas, tools. There are tools, okay? Excellent. So, déjenme enseñar las oraciones que tenía preparadas yo para my garage, okay? Para que vean lo que van a hacer. Entonces, yo in my garage, there is a car. There is no refrigerator, okay? In my garage, no, okay? There is no refrigerator. There aren't any bathtubs. No tengo ninguna bañera, okay? Porque estoy hablando de mi garage, okay? And there are some tools, así como nos dijo nuestro compañero, okay? Algunas herramientas, okay? Creo que tengo una más. Yes, there isn't any refrigerator. Si se fijan, usé la el mismo objeto, nada más que aquí arriba puse there is no refrigerator. Y aquí abajo puse there isn't any refrigerator, okay? Así que es lo mismo, nada más que la estructura de la oración cambia un poquito porque estoy usando any, okay? Entonces, de el lugar que usted eligió, the living room, kitchen, bedroom o bathroom, me va a escribir 5 oraciones así, okay? Trate de mezclarlas, trate de usar singulares, plurales, afirmativos o negativos, okay? Le voy a dar un minutito por si alguien tiene alguna pregunta de cómo hacer una oración. Lo puedo atender ahorita y luego nos vamos a poner en grupos para que lean sus oraciones, ¿ok? Así que hagamos 5 sentences del room o del salón que usted eligió, ¿ok? Ya sea living room o kitchen o bedroom o bathroom, ¿ok? Y ya dentro de poquito lo voy a separar en grupos para que compartamos nuestras oraciones, ¿ok? No importa si dos personas van a hablar del mismo lugar, ¿ok? Cada quien, me imagino, bueno, todos tendrían que tener oraciones diferentes, ¿ok? O por lo menos una o dos parecidas, pero la mayoría van a ser different. Incluso si después
si después terminan y quieren describir cualquiera de uno del que no hablaron, pues pueden hacerlo, pueden trabajar en grupos y tratar de crear más oraciones. La idea es que practique tanto la escritura como el speaking, ¿ok? All right. So, lo vamos a dividir en grupos y necesito que practiquen su speaking, ¿ok? Voy a estar chequeando cómo vamos o para corregir cualquier errorcito que tengamos por ahí, ¿ok? Así que vamos a ver, vamos a dividir en grupos de... Algunos van a ver 3, en otros van a ver 4, ¿ok? Así que aquí vamos. Okay, Wilbur and okay. Wilbur, a veces se nos puede unir. Okay, perfecto. Hello. Hello. Omar, Jimmy, Franklin. ¿Cómo vamos? Hi, hi. Hello. Uh-huh. Pues acá escribiendo mis... Ah, ok, perfecto. Este ejercicio. Uh-huh. 5 dijo, ¿verdad? Yes, 5 o 4. Ok. Uh-huh. No sé si alguien tiene alguna pregunta por acá. No, okay. Lo que cuesta un poco es quizás construir la oración, ¿verdad? Sí, sí. Primero tiene, creo que es más fácil primero pensar en el objeto o en los objetos y luego formular la oración. ¿Se las digo? O... Sí, díganlo, vamos a escucharlas. Ok. There is a bell. Usted eligió bedroom. Bedroom. Ajá, yes. Ok. Uh-huh. There is a bell. Uh-huh. There is no curtain. Okay, there is no curtain. There aren't any mirrors. Okay. Mm-hmm. There are some shoes. There are some shoes. Excellent. Okay, nice. Mm-hmm. Yes. Okay. Okay, a ver si puede crear una más por ahí. Y vamos a ver qué dicen sus demás compañeros mientras there tanto. There is a bathroom. There is a? Bathroom. A bathroom. Okay. Mm-hmm. Excellent. Okay. Omar? No está Omar. Jimmy? Hello, Jimmy. ¿Cómo vamos? ¿Alguna pregunta? No, ya están listas. Uh-huh. Se las digo. Sí, ¿qué sala eligió? Bedroom. Bedroom, okay, ajá. Uh-huh. There isn't any car in my bedroom. Okay. There is no table in my bedroom. Okay, there is no table. Uh-huh. There are some pictures in my bedroom. Okay. They aren't any shoes in my bedroom. Okay. There is a television in my bedroom. Excellent. Okay, nice. Uh-huh. Perfect. Vamos a ver, Omar. Ah, tiene problemas con el micrófono, dice, okay. So, si quieren las escribe, Omar, no creo que haya problema. Y aquí sus compañeros van a ver y cualquier cosa, ellos creo que le pueden ayudar. Ah, ya les mandó. There is a refrigerator in my kitchen, there are some chairs in my kitchen, there is a clock in my kitchen,
There isn't any television, okay, in my kitchen, and there is no car in my kitchen, okay, perfect. Okay, chicos, good job, okay. A ver si pueden hacer uno sobre bathroom, okay. Ahí pueden ayudarse entre todos. No se puede decir una oración cada quien, tal vez así. La cosa es que practiquemos, okay. 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 Perfect. They aren't. No, they are a chair in my living room. Okay, Alexander, ¿puedes repetirlo, por favor? Ah, sí, ahí me faltó, creo que tendría que llevar some. Ajá, repítela, no la escuché. Ajá. Sería, they are some chair, así se pronuncia, ¿verdad? Chairs. Chairs. In my living room. Okay, uh-huh, in my living room, uh-huh. Perfect. They aren't any tall in my living room. Okay, perfect, okay. Solo que este sería there, no they. Porque they es ellos, sería there, there are. There are, okay. Uh-huh, perfect, uh-huh, there are. Uh-huh. Excellent. Ya todos participaron acá. Negativo, yo falto. Okay, Mike, go for it. Yo. Es there's. ¿Qué salón eligió? Perdón. There... ¿Qué salón eligió? Ah, yo escogí este kitchen. Kitchen, okay, ajá. There's a chair in my kitchen. There is a chair in my kitchen, ajá. There are no a chair in my kitchen. There are no, ¿qué? A chair in my kitchen. Lo mismo, ¿sí? Eh? Ah, chairs. Ajá. Ahí sería ah, ahí está chairs. La rapidita. Ah, okay. Chairs. Ajá. There aren't in my kitchen. ¿Qué sería lo? Ajá, el objeto. There aren't, ¿qué? Aren't in my... de veras, ahí me comí el juguete. Bueno, uh-huh. Any chair lo vamos a poner. Ah, va. There aren't any chairs. Ajá. Ajá. Y hice otras, que es... There's a refrigerator in my kitchen. Okay, perfect. Ajá. Hice otra que es... There is no refrigerator in my kitchen. Okay. Y hice otra... There is... Any refrigerator in my kitchen. Okay, perfect. Okay, nice, excellent. Yes. Okay. Wilber, ¿ya participó? No, aún no. No falta. Ah, okay. So continue, and sí. Cuando terminen, quizás pueden hacer bathroom, okay, para ver cómo. Tal vez alguien, cada uno puede hacer una oración así para ver cómo, para que practiquen más, okay. Okay. Uh-huh. Okay, excellent. Okay. A ver, ¿cuál otra? Hello. ¿Cómo vamos? Uh-huh. Vamos bien. Ok, excelente. Bastante bien. ¿Es sarcasmo o de verdad? No, sí, la estamos haciendo bien. Ah, okay, there is a TV in my living room. Okay. Ajá. Pero así se dice. Como, teacher, dígame. I have a question. Tell me. Lo busqué ya en Google. Ajá. Ajá. ¿Qué palabra? No sé. How do you say? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Refrigerador. Refrigerador. Uh-huh. ¿Sí? Ah, hay dos maneras. Se puede decir refrigerator. Refrigerator. Uh-huh. Refrigerator. Ajá. Refrigerator. Se lo voy a escribir. Refrigerator. O se puede escribir de manera más corta, que sería fridge. Fridge. Esa es la manera más corta también. Fridge. Fridge. Okay. Uh-huh. Fridge. Thank you. Uh-huh. Thank you. Okay, no problem. Uh-huh. Sigamos, compañeros, sigamos. Ajá. Uh-huh. Vamos. Con el som. There are some in a car. There are some lamps. There are some lamps in the living room. Okay, excellent. Uh-huh. Okay. De ahí, si usted tenía una, repítela.
There are some in a car, the bedroom. ¿Cuál es el objeto? Bedroom, habitación. No, pero el objeto que hay en la habitación. Car. Car, car. Ah, sería there are some cars. Ajá, there are some cars. Ajá, in the bedroom. In the bedroom, ajá. Excellent. Bedroom, ¿cómo se dice? Bedroom, ajá. Bedroom. 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 Ya, okay. Sí. Okay. Yo tengo la última. There isn't any chairs in the living room. Chair or chairs? Chairs, decía. Ah, singular, singular. Chairs, no, plural, plural. Ah, entonces sería there aren't. There aren't, no, singular, singular. Ah, there aren't. There aren't any chairs in the living room. Excellent, okay, now yes, excellent. Ok, chicos, vamos a regresar a al grupo principal, ¿ok? Okay, everybody. Nice job, okay? Solo acordémonos cuando estamos haciendo sentences, acordémonos si decimos there is, no lo pongamos en plural, okay? Y si decimos there are, asegurémonos de que va en plural, okay? Así no nos vamos a confundir. Como les dije, esto es cuestión de práctica. Poco a poco se va avanzando en eso, okay? Así que los invito a seguir practicando. All right. Así que ese es el final de la section number 2. Ese fue el final de la sección número 2. Y vamos a empezar con la section number 3. Ok. Así que ya puede ir avanzando poco a poco. Usted a su ritmo, pero trate de aprovechar el tiempo que tenga para seguir aprendiendo inglés. Ok. So, vamos a empezar con algo facilito que sería jobs, ¿ok? O professions. Creo que esas son muy, muy básicas. Aquí vamos a aprender algunas que otras que son nuevas. Así que usted puede repetir en la comunidad de su casa. Sería accountant, ¿ok? Accountant. Accountant, ¿ok? Sería un contador. Accountant. Architect, architect, astronomer, ok. Creo que no tenemos muchos de esos acá en El Salvador. Astronomer, ok. Author, que sería así como Claudia Lars, ok. She is an author, ok, una autora. Baker, ok, que sería un panadero. Baker, butcher, que sería un carnicero, butcher, ok. Carpenter, que sería un carpintero, carpenter. A lo que muchos le tenemos miedo, dentist, ok. Dentist. Yo no sé ustedes, pero yo trato de no visitar al dentista muy seguido. Ok, dentist, ok. Doctor. Esto es muy parecido al español, así que es una de las más fáciles de aprenderse. Y también dentist. Farmer, que sería un granjero, ok. Farmer. Firefighter, que sería un bombero. Firefighter. Esa palabra viene de fuego, de fire, ok. Fire, firefighter, ok. Judge, que sería un juez. Judge. Mechanic.
mechanic. Eso es muy parecido al español también. Mechanic. Nurse. Que sería una enfermera. Nurse. Pilot. Ok. Pilot. Que sería un piloto. Plumber. Plumber. Que sería un fontanero. Plumber. Police officer. Ok. Police officer. Psychiatrist, ok, psiquiatra, eso es un poco difícil. Así que creo que es más fácil decir psychologist, un psicólogo. Psychologist, lo voy a escribir por aquí, porque esa palabra es muy, muy difícil. Psychologist, ok, un psicólogo. Psychologist, también lo tenemos con Y. Psychologist, ok. Surgeon, que sería una persona que opera. Surgeon. Y teacher, que sería así como en mi caso. ¿Ok? Teacher. What is your job? Esa es la pregunta que tengo. What is your job? Algo que tenemos que tener en cuenta aquí, nada más, es que si la primera letra de la profession empieza con una vocal, tenemos que tener cuidado que decimos an, ¿ok? Porque, por ejemplo, si yo fuera un doctor, I am a doctor, ¿ok? Normal. Pero como English empieza con una vocal, tengo que decir an, ¿ok? Creo que esa es una regla que aprendieron en el módulo anterior. I'm an English teacher, ¿ok? Así que vamos a ver. What is your job? Vamos a ver, Wilbur. What is your job? Ah, perdón, farmer es un granjero, ¿ok? Ulises, granjero, ¿ok? So, Wilbur, what is your job? Estoy buscando ahorita, teacher. Si no, dígamelo, aquí lo escribimos, ¿ok? Ah, ok. Este, ejecutivo de negocios. Ah, perfect, ok. Sería... business executive, ok. Executive, okay. Executive, ajá. Business executive. I am a business executive. Business, ok. Business executive. Ajá. Igual que como uno dice en español, business. Vamos a hacer un business, ajá. De ahí viene esa palabra, de hecho, business, ok. Business executive, ok. Okay. Thank you, Wilbur. Vamos a ver, alguien más tiene una pregunta aquí. Okay, Omar, I'm a bank teller. Okay, excellent. Okay, Omar. Mike, what is your job, Mike? Yes, I am a operador de GPS. Ah, operador de GPS. Operator, okay, operator. GPS operator. Uh-huh. Yeah. Ahí sería al revés. GPS operator. I am GPS operator. Excellent. Okay, thank you. Vamos a ver. Daisy, what is your job? Daisy. Daisy, hello. Se nos fue Daisy. Okay, Maria, what is your job? Maria? Está hablando, pero tiene apagado el micrófono. Sí, sí. Oh, yes. Yes, uh-huh. Yes, okay, okay, perfect. Thank you. I am a nurse. I am a nurse. Excellent. Thank you. Okay. Thank you. Vamos a ver the last one. Rubén, what is your job? I am a chief of operation of the bank.
Okay, excellent. Okay, I'm a chief operator in the bank. Excellent. Okay, excellent. All right, aquí tengo otros otros professions que probablemente algunos de ustedes tendrán. Okay, por ejemplo, flight attendant, que sería el que acompaña al pilot. Okay, una hermosa flight attendant. Security guard, el que está encargado de la seguridad. Okay, security guard. A chef or a cook, okay. Chef es similar al español. Cook es cocinero, okay. Cocinero. Cashier, que sería un alguien encargado de la caja, okay. Así como en el supermarket, así como en el supermercado. Cashier, okay. Lawyer, que sería. Hola. Como cajero. Cajero, exactly. Okay, cajero. Lawyer sería un abogado. Okay, lawyer. Receptionist. Esa es muy parecida también al español. Okay, receptionist. Dígame. No, no, no. ¿Pregunta? ¿No? No, no. Ah, okay, okay. Esa es una muy común. Que la mayoría de personas no saben cómo decir, que serían vendedor, ¿ok? Sería salesperson, ¿ok? Salesperson. Sales, ¿ok? Yo usualmente uso plecas para escribir entre las plecas cómo se pronuncia. Sería sales. Sales. Salesperson, ¿ok? Así como salesperson, ¿ok? Salesperson. Y luego tenemos mesero y mesera. Waiter, ¿ok? Waiter, que sería un mesero para chicos. Y waitress, que es para chicas, ¿ok? Waitress, ¿ok? Así que repitamos una vez más. Flight attendant. Flight attendant. Security guard. Security guard. Chef. Cook. Chef. Cook. Cashier. 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 Lawyer. 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 Receptionist. 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 Salesperson. 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 Waiter. Waiter. Waitress. 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 Así como el número. Waitress. 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 Waiter. Waiter and waitress. Okay, perfect. Incluso... Oh, alguien tiene una pregunta, sorry, Mike. Sí, en mercadólogo. Ah, mercadólogo. ¿Algún otro sinónimo para mercadólogo? No es marketing man, no. Ajá, marketing. Algo así estaba pensando, marketing. Pero si está a cargo de algo, sería como marketing manager, podría ser. Ah, okay. Marketing manager. No. O marketing marketing specialist, también podría ser. Marketing specialist or manager, depende de las funciones que usted tenga, ¿verdad? Incluso. Okay. Eso puede ser ama de casa, housewife, okay. Housewife. Housewife. House and wife. Es una sola palabra, okay. Housewife. Housewife. ¿Alguna otra profession que tengamos por acá que no la tenga yo escrito por aquí? Pero bueno, manager, housewife, no. Y teacher, dígame. Y se puede usar el que como el que yo estaba diciendo, el chief como manager. Sí, se puede decir chief o manager.
Okay. Mm-hmm. Thank you. Mm-hmm. Thank yes, you. No problem. Mm-hmm. Teacher. Okay. Dígame. Mm-hmm. Este, me quedó la duda, se me fue el audio cuando decía de la fleca, ¿para qué la usaba? Ah, esto. Sí, usualmente ¿sí? Lo uso para escribir cuál es la pronunciación, ¿ok? Ah, yes. Ajá. Okay. Gracias. Por ejemplo, ajá, lawyer, podría ser así, digamos. O sea, más o menos como se pronuncia. Lawyer. Mm, yeah. Uh-huh. Lawyer. Ajá, uh-huh. Ajá. Uh-huh. Eso lo uso usualmente en mis clases. Ya, yeah, no problem. Uh-huh. Uh-huh. No es que se escriba así, sino que así es como se dice, ¿ok? Uh-huh. All right. So, estos son algunos de los jobs or professions que tenemos, que son más comunes. Cada quien ahora tiene su definition, ¿ok? Ahora vamos a ver dónde se desempeñan estos puestos de trabajo, ¿ok? Así que vamos a hablar de los places en los que estos jobs toman lugar, ¿ok? Mm-hmm. Así que tenemos, puede ser que sea in an office, ¿ok? Todo depende de su trabajo, in an office, in a hospital, ¿ok? Hospital. In a hospital. In a store, que sería en una tienda, in a store. In a bank, que sería en un banco. In a hotel, ok, en un hotel. In a clinic, en una clínica. At home, que sería en el hogar. In a school, ok. Por ejemplo, a doctor works in a hospital, ok. Si se fijan, estoy usando la letra S. ¿Por qué estoy usando la letra S? Porque está hablando en tercera persona. Estoy hablando de la tercera persona. Puede ser he or she, ¿ok? Porque doctor no tiene género, en este caso en inglés, ¿ok? Nada más en español que tenemos doctor y doctora, pero en English no. A doctor works in a hospital, ¿ok? Works in a hospital. Igual que nurse. En español tenemos enfermero y enfermera, pero en inglés solo es uno solo, ¿ok? Uh-huh. A nurse works in a hospital. A teacher works in a school, ¿ok? School. A teacher works in a school. Y en mi caso, I work in the university, ¿ok? ¿Por qué no le puse la S aquí? ¿Alguien que me pueda decir? Porque está hablando en primera persona. Estoy hablando en primera persona, ¿ok? I'm going to use the S, voy a usar la S, nada más, cuando... estoy hablando de tercera persona, ¿ok? ¿Alguien más que tenga algún lugar diferente de los que no he puesto por acá? Tal vez los podemos incluir por aquí. Empresa. Agencia. Restaurant. Ok. Ajá, puede ser en una agencia, in an agency. En una empresa, in a company. Ok. And alguien más me dijo algo. In a restaurant, yeah. Uh-huh. In a restaurant, ok. Esos son algunos otros lugares que tenemos en los que se pueden desempeñar esos trabajos, ok. ¿Algún otro que se me escape? No. In the street. In the street, ok. Uh-huh. Podría ser, ok. En la calle. Ok. Police officer. Police officer, excellent, yeah, excellent. Oops, no era eso, ok. Uh-huh. In the street, ok. All right, so vamos a ver. La pregunta es... vamos a escribirlo aquí. Where does a... Aquí le voy a decir una profession... Work, ¿ok? Por ejemplo, si yo le digo, where does a teacher work? A teacher works in a school. A teacher works in a university, ¿ok? Vamos a ver, Franklin, where does a dentist work? A dentist work in a hospital? In hospital or clinic. Okay. A dentist works
works in a clinic. In a clinic, okay, perfect. Okay, a dentist works in a clinic, okay. Vamos a ver, Nadia, hi Nadia. Where does a waiter works? A waiter works in a restaurant. Excellent. A waiter works in a restaurant. Okay. Thank you, Nadia. Vamos a ver. Ulises. Hi, Ulises. Hi, teacher. Hello. Where does a cashier work? Cashier works in a supermarket. In a supermarket, oh, okay, excellent. Or in a store, también podría ser, okay. Perfect, thank you. En el caso del cashier, no aplicaría para banco, sería como dijo Omar. En ese caso son, ajá, sería como un teller. Ah, eso me olvidé escribir, ya me acordé. Ajá, sería como alguien encargado de la ventanilla del banco, por así decir, es un teller, okay. Ajá. Sí, porque un cashier sería como un, alguien más que todo, se aplica más que todo en una tienda o en un supermercado, okay. Okay. Okay, thank you, Ulises. Vamos a ver. Daisy. Where does a nurse work? In a nurse in a clinic. Okay, a nurse works in a clinic. Excellent, okay. A nurse works in a clinic, okay. Excellent, thank you, Daisy. And the last one, la última, vamos a ver, María. Hello. Hello. Where does a security guard work? Security. Is she security works in the hospital. In the hospital, okay. In the hospital. Mm-hmm. Solo que it, solo si va a decir she, no tiene que usar security guard. Solo dice she works in a hospital. She works, omito el security, ¿verdad? Ajá. Works in hospital. Okay, perfecto. Ajá. O puede decir a security guard works in a hospital, okay. Okay. Perfect. Okay, thank you. All right. Otra pregunta. ¿Por qué no uso? Aquí tengo una pregunta usando where, okay? Where. Y luego tengo does. ¿Por qué no le pongo S a work? ¿Alguien que me pueda decir? Ya lo estuvimos explicando en una clase anterior. ¿Por qué no le pongo work? ¿Por qué no le pongo S a work? Porque en el auxiliar does dijo que era no, ya me confundí, no dije nada. No, estaba bien, ajá, está correcto. No le pone la S pero sí porque creo que ya por tiene ahí el va. Auxiliar. Exactly, ajá, ya tiene el auxiliar, ajá, eso es lo que quería decir, pero ahí le hacía falta un poquito de ayuda, ¿ok? Ajá. Sí, correcto. Ya tenemos el auxiliar de does, ¿ok? Entonces, en ese caso, ya no tenemos que poner la S en work, ¿ok? Es como cuando yo le digo, what time do you go to work, ¿ok? Ahí estoy usando do, pero como usando you, no tengo que cambiar nada. Pero, what time does your father go to work, ¿ok? Or your brother, what time does your brother go to work, ¿ok? Igual. No tengo que cambiar el verbo porque ya tengo el auxiliary. Así como en negative, que uso don't y doesn't. En el caso de las preguntas, como tengo does, no voy a cambiar el verbo. ¿Ok? All right. So, el día de mañana vamos a hablar de las activities, de las diferentes actividades
que hacen los diferentes jobs, ¿ok? Así que, pues nada, muchas gracias chicos por estar aquí ahora. Espero que sigan practicando y que sigan adelantando la plataforma. Si alguien tiene problemas para entrar a la aplicación, por favor me notifica para ver cómo se les puede arreglar eso a través de Inglés Corporativo, ¿ok? Pero okay. Sí, teacher, en la app yo no pude entrar, a mí me parece como que no estoy registrado, porque nos mandaron a la información que ya estaba la aplicación, ¿verdad? Exactly. Uh-huh. Y en mi caso no he podido entrar. Me toca hacerlo siempre en la computadora. En línea. Uh-huh. Ok, sí, ya tomé notas de Rubén y de Alexander ahora que ya lo tengo, para ver qué me dicen en inglés corporativo para que les ayuden, ¿ok? Okay. Porque la idea es que todos se nos haga más accesible, okay. Así que one more time, thank you so much, okay. Nos vemos mañana and have a good night, okay. Good night, teacher. Okay, good night. See you tomorrow. Bye. See you. Bye. Bye.